tutto tutto. Estaba loco por probar el frenito. Se tuesta el fuego. ¿Se tuesta así o sea? No, no, se pela en el pilón. Ajá. Sí. ¿Pela per para el pilar, café? Para no, para la maniobra. No, para el café. ¿Voto? No tiene. Ya este es el grano. El grano. El grano. No, yo te lo enseño. Así, después le haces esto por aquí y después machucas más. Así, así, así. ¿Ves? Lo vamos chocando así. Después le haces así. Después así. Después lo recoges más para acá y le haces así. Y así se lo machuca. Se lleva la cáscara y ya se queda el grano. Sí. Me ha faltado bien didáctico. Ya este se lleva al fuego. Verde. Poi si deve... No, ya seco. Già seco. Seco. Ma, seco. Ma questo... Sì, già al fuego. Al fuego. Questo è seco, poi va tostato. Già ese... Este se lleva al fuego, después se pasa por un molino. Ma tu produci caffè? Sì. Questo è, lo vendi? No, questo è da rompere e tirare fuori quello da no. Vedi? Solo per te, per la tua para famiglia. Para me, eccolo qua. E avessi algún turista che cosecho bastante, ecco. Le vendo per come, come le arachide. Sì. Posso prendere questo? Sì. Lo vende il caffè? Lo vende? Ah, no, lo vende sì, il caffè? Turista, sì, però al governo no. No. Turista sì, ma al governo no. E il tabacco? Claro, e questa è attività privata, particolare? Particolare. Però lo unico che non è privato è il tabacco. Il tabacco non è privato? No, no. Il tabacco è per il governo. Cioè tu caro, lo fai per il governo? Per il governo. Però lo quedamos con il 10%. 10%. 10% a te. Sí, para mí. Después le damos una fermentación diferente. Fermentación. Ma tu vendi solo le foglie di tabacco al governo. Poi sí. Il governo nella fabbrica fa. Sì, sì, es el mismo tabaco del Coiba, pero el de nosotros el 10% para nosotros, para el campesino. Sí. Y el 10% lo hacemos con ron, miel, que es honey, hoja de guayaba, una fermentación. Lo cunchan con miel y después 10%. Lo envolvemos en una palmera, de una palma, coco, no, de la palma. La folla. Sí, de la folla, yo te voy a enseñar ahora. Entonces, ese 10% es similar a un coiba. ¿Cómo se llama? Un cigarro, es más pesado. Un cigarro, pero nosotros no le ponemos sello, ¿comprendes? Sí, sí. Porque es un tabaco que le decimos el tabaco criollo. Y ese tabaco, todo el turista ya lo pasa en la aduana, que no sea igual con Cuba. ¿Cómo se llama esto? Una lata. Natural. ¿Cómo se llama? ¿Se puede fumar? Sí.